Hola Cats, bienvenidos a un nuevo video de Equal 10, este evento del cual cada mes yo les traigo un pequeño review de algunos productos que los creadores me comparten para poder mostrárselos un poco a más detalle. Y bueno, para los que son nuevos, pues este es un evento que inicia el 10 de cada mes y termina el 5 del siguiente mes. Algunas personas me han preguntado que si hay regalos en este evento. Bueno, por ahora no hay regalos, pero ellos cada mes, antes de iniciar una nueva ronda, hacen un sorteo en su página de Facebook de 100.000 lindens que lo reparten entre 10 personas, es decir, hay 10 ganadores que se llevan 10.000 lindens. Así que está buenísimo. En la descripción yo les dejo la página de Facebook del evento para que puedan seguirlos y puedan participar antes de iniciar una nueva ronda. Y como pueden ver, estoy vestida de repartidora de pizza. Este outfit es una colaboración entre la tienda Una y la tienda Black Jack. De la tienda Una tenemos el top, los shorts, la chaqueta y el gorrito. Y de la tienda Black Jack tenemos pues aquí la mochila donde llevas la pizza, la bicicleta y los tenis, que igual están muy lindos y tienen un detalle de una florecita, como pueden ver aquí más de cerca. Y lo mejor de todo es que puedes manejar la bici. Está padrísimo ese detalle. Yo me divertí aquí paseando en el evento. Me encantó que puedas andar en bici, que tenga esa animación. Y ahora les muestro este conjunto de la tienda Vinil, que es el body y los shorts. El body también lo puedes usar sin los shorts, viene esa opción. Y el tatuaje es de la tienda Dapa. Como pueden ver, es un tatuaje de cuerpo completo. Me gustó mucho los dibujos que tiene, se ven muy lindos. Y ahora quiero que vean este pequeño panda que me acompaña. Es de la tienda Restroom. Está demasiado lindo. Vean las animaciones, me encantan todas las animaciones que le han puesto porque son igualitas a cómo se comportan los pandas de verdad. Y viene en dos versiones, que es uno en adulto y este que es el bebé. Como siempre, Restroom me enamora con todos los animalitos que hace porque están muy bien hechos y sobre todo las animaciones que les ponen hacen que se vean muy reales. Ahora les muestro este lindo vestido que es de la tienda Altair. Como pueden ver, es un vestido con una blusita abajo y también trae de accesorios este moño que lo puedes poner en el cabello y la bolsa en forma de estrella. Igual está muy linda y pues el moño y la estrella pues lo puedes acomodar a tu gusto. La verdad está muy bonito y sobre todo me encantó en este tono rosa. Y este conjunto más como playero para usar en la playa o en alguna alberca es de la tienda Salt and Pepper. Y como pueden ver de cerca, estos detalles que tiene de bordado o de encaje están muy bien hechos, se ve muy bonito. Y lo combiné con estas zapatillas de la tienda Belucci. Me encantó que justo venía un color que hace juego con el color que le puse al vestido. Y vienen dos versiones, este que es así como que brilla y otro más lisa la textura. Y quería mostrarles la otra versión del panda de Restroom. Esta es la versión adulta. Como pueden ver, es enorme y también tiene las animaciones que tiene el bebé. Camina, pues da ahí voltereta, se para, bueno, hace muchas cosas. Igual está muy lindo. Y el outfit que llevo ahora es de la tienda Kiwi. Es un conjunto muy completo porque es la gorra, el collar, el top, la chaqueta, los pantalones, las botas. Bueno, trae de todo este conjunto, igual muy padre. Aquí pueden ver más de cerca las botas, están muy lindas también. Y ahora para los chicos tenemos estos leggings o pants que son de la tienda Noche. Como ven, son así pegaditos y vienen dos versiones, solo que una no se las puedo mostrar acá.
Y el tatuaje que llevo puesto, pues es también de la tienda DAPA. Como pueden ver, este es un tatuaje solo para la parte de arriba, que incluye también el cuello y parte de la cara. Y en verdad se ve padrísimo el tatuaje, tiene muchísimos detalles muy bien hechos. Y el arnés que llevo puesto es de la tienda Rodex. Como pueden ver, tiene unos detalles de cadena muy padres. Y en el stand van a poder encontrar igual la parte de abajo que hace juego ya con el arnés de arriba y formando un conjunto muy sexy para los chicos. Y por último les muestro este conjunto de la tienda Varsity, que es la camisa y los shorts. Igual están muy bien hechos, muy bien texturizados, me gustó mucho cómo se ven. Y pues como ven, pues es un conjunto más casual, la verdad está muy bonito. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Espero que les hayan gustado los ítems que les he mostrado. Tal vez más adelante haga otro video. Y los invito a que vengan a visitar el evento cuando puedan. Todavía hay tiempo, apenas está empezando. Y espero que sigan pasando una linda semana y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.